Qué gusto de saludarlos, como siempre con mucho cariño, desde este programa El Sabor del Saber, el cual fíjense que está en su 10º aniversario y además nos han distinguido con el Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, fíjense que, como se los anunciamos en el programa pasado, vamos a seguir platicando con Marcos Rascón, que es un personaje que se desdobla también, que es versátil, que es imaginativo, como lo comentamos, pero ahora nos va a hablar de una de las grandes pasiones de su vida, que mucho, mucho le han dado grandes satisfacciones y, bueno, pues que nos las va a compartir. Es un privilegio, créanmelo, porque sí habla mucho de sus luchas, de este personajazo que ya vimos quién es, Super Barrio, pero ese Super Barrio también cocina, fíjense, y muy sabroso. Y también come. Y además come. ¿Y cómo iniciaste? Bienvenido otra vez. Otra vez, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido, querido Marco. Oye, no, pues estamos aquí en este momento tan importante del país, pero ahora sobre la base de verlo transversalmente con esa cantidad de valores tan importantes que son nuestra gastronomía. Que es riquísimo. ¿Y sabes por verdad, qué, Marco? Porque también, no sé, creo que coincidimos, hay cierto desdén, como si no fuera parte de la cultura y muy importante y esencial en la identidad de los pueblos, sus cocinas, su comida, su alimento, sus formas de costumbres en la cocina. Ya lo decía Balzac, dime qué comes y te diré quién eres. Claro, y yo creo que tanto el gusto de la comida como la lengua y la cultura, su principio está en las patas de las estufas. Así es. Ahí es donde, gateando, ahí abajo de las mesas, cuando se está cocinando, ese es por los olores, el gusto, los sabores, ahí es donde empieza las a generarse. Las nanas, el jugar con la masa, el sentir la sensualidad, ¿verdad?, de una fruta, de una verdura, el ir a los mercados, que son museos efímeros, como claro, lo decía André Malraux, ¿no? Los mercados son museos efímeros. Y a propósito de eso, Marta, que nos platique Marco. Sus inicios, que a ver cómo no, empezó pero, él. No, pero esto de los mercados, porque él ha hecho una propuesta fundamental. Sí. Está por hacerse la declaratoria de los 320 y tantos mercados públicos de la ciudad como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Fíjate. Esto es, los mercados, bueno, desde la época prehispánica tienen una connotación sumamente importante en nuestra vida cultural, tanto lo que es la proveeduría, podríamos decir, de muchos de los elementos y que tienen que ver con la cocina tradicional mexicana, pero al mismo tiempo de cómo nos hemos ido fusionando y hemos ido haciendo nuestras propias mezclas con desde la parte española, la parte árabe, el sincretismo, toda la cocina virreinal, que fue importantísimo y que a lo mejor por un cierto dejo muy independentista hemos descuidado, pero en la época virreinal creo hay muchos elementos muy importantes porque está muy presente toda la cultura prehispánica y sin embargo eso, bueno, hoy son está muy presente en nuestras mesas y está muy, muy presente en nuestra cocina, ¿no? ¿Y tú cómo te iniciaste en esta pasión? ¿Por qué te llamó tanto la atención la gastronomía? Dice, bueno, hoy me acusan y mis hermanas me dicen que en realidad que ni me ande adornando. Realmente son las recetas de mi mamá. Total, sí. Y llanamente. Luego así también en la parte de la cárcel, fueron pues más de 3 años en la cárcel, y lo mejor del rancho, que era la cocina para los presos, eran los frijoles cocidos, eran más frijoles cocidos.
en agua. Y entonces teníamos una especie como de club y cofradía, donde pues unos tenían algo de queso, unos tenían un hueso por allí, otros tenían un tocino, otros tenían un orégano, unos tenían ajos, etc. Y entonces las recetas y el recetario de nuestros frijoles en la tarde eran verdaderamente espectaculares. ¿Sí? Porque nos la pasábamos guisando los frijoles para que no nos aburrieran de una manera, pues entonces los poníamos con todo. Tú también como norteña, recordarás, si algo está ligado a la cocina del norte son los frijoles. No. ¡Qué ricos frijoles! ¿Verdad que como con veneno? Los, no, con veneno. Los que hacen en Monterrey, Alejandro, con ese adobo. A la ranchera. El veneno es adobo, ¿no? Son con comino. Sí. El comino allá es una delicia. ¿Cómo no? Es en la frontera francesa, fíjate. El comino tiene que ver tiene que ver con las Antillas, tiene que ver con las Luisianas, tiene que ver con la Florida, con una parte de Texas, y nos llega al norte, cosa que aquí en la parte del centro del comino no existe. No gusta, pero además, ¿eh? Yo pongo comino y no. Pero va uno a Cuba, o va uno a la Dominicana, y unos buenos frijoles con arroz, pero con comino. Es. Oye, Marta, ya hay tanto apetito que mejor hacemos una pausa. Claro que sí. Ya nos estás antojando todo, de veras, ¿eh? Y antojando a ir a los peces. Y ahorita nos vas a platicar sobre eso. Vamos a la pausa y regresamos. Ya ven qué sabroso está este programa. Regresamos. Estamos con Marco Rascón en una, diría yo, muy sabrosa y afortunada entrevista, porque es un hombre que suma prodigiosamente saberes con sabores. Y hemos hablado ya de los mercados, hemos hablado ya de especies, en fin, estamos haciendo aquí un menú muy redondo, pero hay algo que a mí me inquieta nada más para seguir luego en esta amenidad que salta a la vista, Marco. ¿Qué pasa con nuestros mercados hoy frente a las tiendas de autoservicio? Bueno, una desventaja, pero al mismo tiempo muchas fortalezas. El mercado, por su ubicación y por su historia, sigue siendo referente. Es decir, para la economía popular es un articulador del abasto sumamente importante. Es donde se mantiene y se consolida mucha de la tradición gastronómica. Sin embargo, tienen como sus desventajas. Una, que podríamos decir, el carrito. El carrito. Después de 10 kilos, un ama de casa no puede andar cargando bolsas a menos que contrate un carretillero. El estacionamiento. Pero ¿sabes qué he visto ahora? Que las mujeres ya imaginativas ya se compran sus carritos, que yo hasta me gusta ir a un mercadito aquí los martes precisamente, y pregunto, y oiga, no, dice, pues están muy bien, mira, ahí los venden en la esquina, cuestan 200 pesos, y las señoras ya traen sus carritos, muy bien, muy bien. Yo creo que eso sí se ha sabido. Ahora, yo creo que una de las cuestiones, toda la política social contra la población vulnerable, tercera edad, madres solteras, discapacitados que gozan de un beneficio y que únicamente pueden deducir. Que pueden comprar en las grandes tiendas de autoservicio, hoy deberían estar en los mercados públicos. Claro. Y debería estar el punto de venta electrónico también. Para poder comprar en el mercado. ¿Cómo lo público subes? Como, bueno, pero es tener ese hay una transferencia de recursos fiscales. Sí. De la ciudad, que se transfieren a los, claro, a los grandes supermercados y a las grandes transnacionales de comercio, dejando de lado lo que sería pues propiamente los mercados públicos. Y que tiene que ver con identidad, como decíamos, y que tiene que ver con cultura. La marchantita con la que platicas, la que te conoce. Los giros lingüísticos. El piropo. Hay muchísimas. Y la conversación social. La conversación, el regateo.
Ahí la información política, Marco. Ahí yo voy con mi marchanta. Oiga, ¿y qué le parecieron estas elecciones? Oiga, se me hace que para la próxima el PRI no la tiene tan segura. Oiga, ¿y usted qué opina? ¿Verdad? Le compiten a los taxistas. Ah, sí, fíjate que fuertemente porque están en una comunicación permanente. Fíjate que sí, yo tengo dos libros pendientes. Uno que se llama Conversaciones a Bordo, que son las conversaciones que he tenido con mis, y que sigo teniendo con los taxistas, que son maravillosas. No sé a qué hora se preparan, ¿verdad? Impresionantes. Y las marchantas y los marchantes, ¿eh? Sí. Oiga, hoy la veo muy triste, ahora la veo muy alegre, y son unos sociólogos. Y psicólogos. Y psicólogos impresionantes. Oye, Marco, y por cierto, ¿cómo es que pones tú este restaurante ya tan conocido y reconocido que son Los Peces? Bueno, yo quiero hacer una confesión. Yo conocí, soy del norte, soy una lagartija del desierto, en aquel entonces estaba flaquito. Pero eso se lo debes a Los Peces y a la pasión, ¿no? No es en balde. Yo conocí el mar a los 23 años. Mira. Es decir, nosotros no conocíamos, pero siempre estaba la nostalgia por el mar. En el norte, y sobre todo en Chihuahua, todo tiene que ver con el mar. Se dice, ¿qué andas haciendo? Aquí navegando. Mira. ¿No? En las estas planicies que se ven de la Sierra Tarahumara, se le dicen bahías, se les dicen puertos, se le dicen, hay un lenguaje marítimo aplicado, por ejemplo, por los serranos. Yo creo que han de haber sido algunos que se quedaron ahí, que eran marineros originalmente, de los colonizadores, y se quedaron. Se quedaron ahí. O como una compensación. Exacto, por el calor y el desierto. Cualquier manantial pequeño que genera un arroyito, la gente dice, este es un brazo de mar. Ah, o sea, qué maravilla. Está conectada al mar, ¿no? De alguna manera. Y yo cuando conocí el mar, yo dije, de aquí soy. ¿No? Esa es una cosa que les envidio mucho a los bacalifornianos y a todos los del litoral mexicano en general. Vivimos entre dos mares y sin embargo hay poca conciencia en la gastronomía y en mucho de lo que es nuestra cultura gastronómica, claro. el tema del mar. El tema del mar yo creo que en otros es el futuro próximo del país. Tenemos que pensarlo en términos poblacionales, alimentarios, tenemos que cuidar nuestros mares, a no sobreexplotarlos, a no permitir que otros lo exploten. Venga, sí. Y que de alguna manera... Ya desde los 50 Ruiz Cortines decía, vamos al mar. Había una marcha al mar. Una marcha al mar, así es. Esas son de las grandes políticas públicas alimentarias que se tendrían que hacer. Sí. Yo creo que, por ejemplo, los niños en las escuelas podrían, en lugar de estar comiendo alguna papa frita, pueden estar comiendo calamar. Charales, que son los deliciosos. Que son, tienes mucha razón. Etcétera, y es pura proteína. Claro. Fundamental. Otros países lo hacen, lo valoran, y nosotros, pues, prácticamente vamos y lo desperdiciamos. Desde ese punto de vista, yo dije, de aquí soy. Estuve más o menos en contacto con el mercado de la Nueva Viga. Ah, claro, cuando sí. Tengo ahí amigos muy importantes, don Chava el Charalero, ¿no? Que es muchos amigos. Oye, ¿no? ¿Y sabes una cosa? Yo te interrumpo y me atrevo, discúlpame, porque vamos a ir a una necesarísima navegación por la pausa. Ok. Pero seguimos porque nos platiques así, sabroso, sobre... Los Peces. Regresamos. Pues miren, aquí seguimos platicando, disfrutando a este gran personaje y un gran conversador, y que tienes este don de transmitir. Bueno, yo ya
Me está haciendo agua en la boca, de veras, ¿eh? Ya con ganas de ir al público. Mar, de ir a los peces, de a ver y de saber todo lo que significa un restaurante. ¿Cómo lo hiciste? A ver, cuéntanos, a ver. No sabía ¿y cómo nada. Lo hiciste? Pero no ¿cómo? Nada. ¿Y cómo aprendiste? En 1998, después de que termina el gobierno del ingeniero Cárdenas en la ciudad, para postularse como candidato a la presidencia. Yo ya prácticamente pues, tenía un poco de mis roces y mis ¿qué veres? Críticas con el partido, con el PRD particularmente. Y decidí, ¿qué hago? Un poco de lo que fue mi paso por el mercado de la Nueva Viga, que entre ayudar para cosas de políticas, de la basura, de varias cosas, organicé un carnaval en aquel entonces, que fue un festival donde la Filarmónica de la Ciudad de México tocó a las 6 de la mañana, sin suspender el trabajo entre las carretillas y demás. Era un gran concierto que muchos en la Viga, los bodegueros y trabajadores, recuerdan ese sí, concierto como, no. Como un cierto parteaguas en lo que era el mundo y la vida cultural ahí dentro del mercado. De eso, yo dije, conociendo toda la cosa de los proveedores, conociendo que había una deficiencia en el conocimiento del pescado, en ese momento estaba muy, muy amenazados por todo lo que era el cólera. Claro, había políticas época, ¿sí? Del 86, 87. Sí, terrible, una epidemia. ¿No? Y el gobierno hizo una mala política pública porque se puso a asociar el cólera con los pescados. Se ponía un pescado como un agente transmisor del cólera. No era tanto el agua, sino... Y entonces eso fue como un castigo económico muy grande sobre el mercado. Ahí el mercado de la Nueva Viga... Llegan más de 300 especies mexicanas a lo largo del año. Sin embargo, la demanda se concentra en 6-7 especies. Una de las cosas muy importantes era dar a conocer otras especies y presentarlas como tales. ¿Y a poco todo eso lo haces en tengo los peces? 12 pescados. Tengo 13, tengo 1,100 platillos. ¿Por qué? Bueno, porque son... 13, 14 pescados, con unas 15 recetas distintas y unas 5 guarniciones. Entonces, si uno multiplica, uno puede ir 3 años diario sin repetir. Pues ya saben, tenemos que ir 3 años diario. Y es bueno, esas y la promoción son de las especies poco conocidas. Entonces, en aquel entonces todavía el extraviado ya está muy cotizado. Que es riquísimo. Pero es riquísimo. El esmedregal. El gran pescado perrey es el perico, el pez nacional de Campeche, Yucatán, el bacalao tropicalizado nuestro en la zona también del Golfo. La trucha esta salmonada, las ¿no? truchas de los ríos fríos de México. De nuestros ríos fríos y sobre todo de aquí de la parte de nuestros bosques y el altiplano. Los mariscos que también. Todos los mariscos que tenemos que hoy se han empezado a reconstruir nuevamente porque ha aumentado el consumo y el acceso a este tipo de yo creo de que se ha aumentado a partir del restaurante Los Peces. Pues... ¿Cómo no? Bueno, culturalmente, el claro. pescado La Bruja, que era un pescado que valía 4 pesos y de pronto más conocido en la pesca comercial como escolar, pero entonces un pescado muy, muy prógnata, muy feo, etcétera, sin embargo con una carne blanca, muy aceitosa. O sea, se alimenta uno bien y se nutre y no hay espacio para la gula como hartazgo, pero en cambio sí hay una gula que tú has emprendido. ¿Por qué no nos hablas de eso? Entonces, uno metido ya en esto, con amigos queridísimos de la gastronomía, con los Bris del Cardenal, con Mohamed Macé de la Landaluz, con Osvaldo Caldú, del asado argentino, con Roberto González de la Fonda San Ángel,
con Chepina Peralta. Ay, que es preciosa, que está en Querétaro. Que está ahí en Querétaro, Chepina, otros compañeros, los del Mesón del Cid. Y podría ser con Dulce Patria. Con Dulce, digo, Dulce Patria. ¿Pero qué formaron? Ya hemos cocinado para un programa por ahí de Canal 11. Sí. Bueno, de los mejores restaurantes. Y yo soy asiduo, voy cada ratito y llevo a la gente al Dulce Patria. Me parece una de cocinas esplendorosas, ¿no? Y aparte de una creatividad, la... La hija salió creativa, salió no, pero creativa. ¿Qué no nos has dicho qué crean ustedes? Ah, bueno, y entonces todos creamos La Gula, que era Gastrónomos Unidos por la Libertad del Arte. Eso está estupendo. Qué maravilla. Y de esto fue crear y de alguna que manera... Que nos invite. Sí, claro. Y construimos, producimos tres comidas, llevamos tres, que fueron las comidas de la izquierda mexicana. O sea, hacer de que se juntaran todos los que se han expulsado unos a otros, los que se han juntado comunistas, trotskistas, lombardistas, nacionalistas, ¿mira? Demócratas, etcétera, todos que de alguna manera se decían o se han dicho cosas horribles en reuniones o en público o en asambleas o en contiendas y campañas, de repente sí. Todos sentados a la misma mesa. Mira, nada más. Entonces, lo que la política separa, la gastronomía une. Tú lo acabas de decir. Eso es una verdad y por eso la gastronomía tiene una misión, pero al mismo tiempo tiene unas facultades importantísimas para poder unir al pueblo mexicano. Yo creo que está dentro de nuestros grandes valores y que son valores, lo mismo cualquiera de cualquier tendencia política va y entiende lo que es una gordita, ¿verdad? Bien rellena de picadillo. Delicioso. Oye, y te voy a hacer una invitación aquí, en nombre de Alejandro y mía, que me tomo esta libertad, Alejandro, claro. Porque sé que la suscribes, te invitamos a hacer un libro. ¿Qué te parece? Con todas estas ideas que queden en un libro. Uy, por favor. Vámonos, de veras se vámonos me antoja de frente, mucho. Sí. De veras, amigos. ¿Y? Yo con ganas de hacer un tercero, un cuarto, un quinto. Bueno, un múltiples programas pero, con sala, los sí. Vamos a hacer y los vamos a hacer en ese libro. Y van a ver que aquí lo vamos a dar a conocer. Muchísimas gracias, y con Marco. Usted es un honor. Marco. Y siempre cierro con una sí. Frase a que ver, en este caso, Marcos. ¿Este menú? ¿Cómo no, es que a mí me encanta el nombre de los peces, porque así se les dice y todavía a quienes forman parte o formaban parte del Partido Comunista, el PC. Y de ahí eran sí, los peces. Y ya veo que además ahora se llevan mucho mejor entre ellos y los celebro. Sí, nosotros siempre aspiramos a que hubiera una sopa de Valentín Campa. O eso. Sea, un ceviche Arnoldo. Así es. Arnoldo. Y bueno, yo nomás quisiera decir como postre, nada mejor que esto viene de mi tradición serrana de mi mamá, una manzana asada con mantequilla y canela. Ya qué más, ¿verdad? Eso. ¿Qué más oye, pueden pedir? O una natilla a la Otón Salazar. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ya vieron que Superbarrio también cocina, hace restaurantes y bueno, pues quedan invitados a ir a los peces y pues aquí los esperamos siempre con deliciosos sabores y grandes saberes. Tenemos una cita, los esperamos. Gracias.